hasta arriba. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Victor Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, is glowing, oh. I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment, oh, 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 oh. I just wanna feel this moment. Aplauso para Angelito y Madeleine, señoras y señores. Tengo que mostrarme ese ataque final, por favor, Angelito, que fue genial. Esa pose final, te digo una cosa, impresionante. El tutú de Ángel me mató, loco, ¿qué te voy a decir? Increíble, no. Impresionante. Mirá, por favor, mirá. Increíble, mira la pose final, mira la... ¡Ay, no! Que no pongas el placar, por favor, ahora, porque no, por favor, impresionante. Te digo una cosa. Bueno, vamos hasta el jurado, por favor, Norita Rodríguez, adelante. Buenas noches, Madeleine, Ángel, Karina Carola, coreógrafa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hasta me olvidé que tenía que controlar el sincro. Que hagan en espejo, que hagan igual, que hagan similar. Pero es que es cierto. Es ridículo pedir eso si él es un futbolista. Tiene los pasos más grotescos. Ella, una bailarina, toda suavecita. Tienen toda la razón. Es imposible pedirles eso a ustedes. Pero me divertí tanto y me olvidé. Me olvidé que tenía que corregir. ¿Y cómo que hay tantos incoherentes? Otra incoherente más. Y es de Norita Rodríguez, señoras y señores, empezamos bien, ¿eh? Perdón, lo veo a William que está festejando mucho allá. ¿Qué hace William? No está ni laburando con el micrófono del teleshow, nada. ¿Qué? Perdón, ¿está laburando o está mirando el programa, William? ¿Lo vino a ver a Ángel Ortiz o la vino a ver a Madeleine? ¿La vino a ver a Madeleine? No, sé, está siempre en todos los programas. Está laburando, pero no tiene micrófono, no tiene camarógrafo, no tiene nada. Lo veo solo que está. ¿Qué vino a hacer? No lo sé, está trabajando. Ok, bueno. ¿No hay nada para decir? Bueno, está bien. No, por las dudas, ¿no? Porque sí. Usted sabe, Madeleine, que hay una regla de oro, que usted no puede estar de novia absolutamente con nadie que esté vinculada a este canal o a otro canal, un cronista, reportero, gente de televisión. La verdad que no estoy al tanto de esa regla. No me dijo nada, pero de todos modos no pasa nada. ¿Perdón, usted sale con William? No salimos. Encima, no tendría por qué negar si es así, porque mira que yo estoy soltera y puedo salir con quien quiera. Perdón, William, ¿hay algo con la señorita Madeleine? Pregunto, mucho interés mirando el baile de Madeleine. A mí me interesan todos los bailes de Quique, para eso estoy acá. Bueno, perfecto, está bien. No, bueno, señora Vilma Gauto, por favor, jurado de la competencia, vamos.
Adelante, Milva. Lo estamos discutiendo de nuevo con... No, lo que pasa es que no me gusta. No me gusta que... ¿Sabes dónde? Perdón. Bienvenidos a la pista. Me encantó, de verdad, y quiero destacar la proyección nuevamente. El show estuvo estupendo. Ahora, una Rocío Rolón, el entreté, creo que estuvo un poquito flojo. Estoy hablando de algunos pasos específicos dentro del synchro dance. El entreté, pero sin embargo la cangrejera pudo tomar fuerza, entonces como que llegó a equilibrar. No, hizo entreté, hizo grande car, hizo su super. ¿Pero qué dijo la cangrejera? No entendí bien. ¿Qué dijo? Pero esta vez el atajacom estuvo también un poco desnivelado. Sin embargo, con la proyección eso se pudo ver absolutamente destacado. 10. Bueno, me quedo con la explicación de Milva que me pareció correcta. Vamos al señor Mario Ferreiro, por favor, adelante. Ustedes no se dan una idea de lo importante que fue lo que hicieron Angelito y Madeleine esta noche. Un país que... Perdón, chicas, enseguida. Un país que tuvo un incidente, y quiero contarle esto a Marcelo, llamado 108 Inquemado, que por el hecho de que había muerto un comunicador en los años 60 en circunstancias extrañas, apresaron a 108 homosexuales y apareció un quemado. Esta es la historia del Paraguay. La película Cuchillo de Palo de Renate Costa cuenta la historia y cuenta la persecución. Tenemos historias más recientes terribles. Chicos golpeados por su opción sexual. Ponerse una pollerita en Paraguay es ser prácticamente una suerte de marginal. Que un futbolista popular lo haga con humor, que lo haga además riéndose de sí mismo y compartiendo esa alegría y mostrando que somos libres fundamentalmente. Y que una bailarina muy refinada, al revés, se anime a darle unos toques al balón, para mí solamente merece un 10. Señores, 30 puntos hasta ahora, impresionante. Vamos hasta la señora Zuri Castiñeira, por favor. Vamos, Zuri, dale. Ángel, Madeleine. Bueno, pero antes voy a agradecer a mi staff, Vivi Gutiérrez, Luis Fernando Cabañas, Tony Fretes y Alex Olmedo y Joser, que están en Río de Janeiro. Vengan ya, pues, ¿sabes qué? Ya es hora. Bueno, un beso para ellos. Teacher. Hola. Realmente la coreo fue ingeniosa. Porque obviamente le diste a Ángel elementos que le facilitaron para poder hacer el show. Porque está lejos de la sincro. Sí, por lo tanto, ella divina, pero Ángel, no me mires con esa cara, ¿ok? No me mires, porque vos sabés que no hubo sincro. Pero él divierte, ellos hacen show, tienen público y digamos, y esto se llama Baila Conmigo Paraguay. Por lo tanto, si voy a ir por una calificación, te daría 3, Ángel, te daría 2. O tal vez te dé menos. Pero, como estamos todos felices contigo, también te llevas un 10. ¡40 puntos, señoras y señores! ¡Vamos al 10, digo! ¡Al voto secreto del señor Marcelo Iribino, por favor! ¡Iribino, sí! Buenas noches, chicos. Bueno, lo único que lamento de todo esto es que por el puntaje que estás teniendo, no sé cuál será el tope, no voy a poder ver otra vez este baile. Es lo que más lamento porque el trabajo que hizo esta mujer realmente se merece un aplauso más. Gracias. Ahora, si vamos a lo lógico,
estoy en desacuerdo con mis compañeros. Para mí, perdonen. O sea, yo voy con ojo crítico. Me parece, Ángel, que le está poniendo una garra a su bailarina. Yo defiendo lo que tiene que ser, lo que tiene que ser correcto. Ahora, si voy a la coreografía, flojo. Flojo. Pero bueno, cada uno pone lo que quiere, me parece. Yo lo respeto. No estoy de acuerdo, quiere decir que esté mal o esté bien. Pero, Angelito, cada vez que entras, la verdad que divertís a la gente, al público, a la gente en su casa. La verdad que mi nota no es wow, pero la vas a ver después en el final. Muchísimas gracias. Total de 40 puntos, lo más alto del Synchro Dance. Felicidades, Café, Madeleine, muchas gracias.